Buenas tardes, familia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a, a un directo, no a un directo cualquiera. Venimos a. Hoy es un día muy especial. Es un día que muchos hemos estado esperando durante muchísimo tiempo, prácticamente durante un año eh, que hemos estado trabajando duro para llegar que llegara este día. Y quiero agradeceros antes de nada. Quiero agradeceros a todos y a todas que hayáis Reservado este espacio y reservado este ratito para compartir con nosotros, porque la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Teníamos muchísima ilusión porque llegar a este día. Es un día ha sido un día muy intenso. Está siendo un día tremendamente intenso, intenso lleno de, pues de alegrías y de, y, de, y de muchos compañeros y de muchos amigos y de muchos fotógrafos, muchos olimpistas, muchas fotógrafas que, que están eh, bastante emocionados y bastante ilusionados con, con, con lo que hemos anunciado hoy. Y, y bueno yo voy a hacer un poco lo que he venido haciendo durante todo este tiempo pero eh, de una manera muy especial porque, porque hoy es un día especial porque anunciamos algo muy importante porque hoy es el primer día del resto de la historia de OM System y porque eh, lo que hemos anunciado es algo que confío que eh, sobre todo por lo que ya nos habéis comentado muchos no solamente cumple con las expectativas y cumple con lo que eh, nos demandabais sino que además supera eh, con creces las las expectativas y esas, esas cosas que estabais esperando. No, perdonadme que no salude os, no os a todos porque sois muchísimos y os, os saludaría uno por uno, pero quiero, no quiero hacerlo muy largo porque sí que quiero tener la oportunidad luego de poder responder a todas vuestras preguntas, de poder aclarar todas aquellas dudas. Pero antes de empezar, eh, sí que me gustaría eh, hacer un pequeño repaso porque detrás de todo esto, como os decía, ha habido un tiempo un año un año largo de, de mucho trabajo de mucha dedicación hay muchísima gente detrás del día de hoy hay un equipo de gente que ha trabajado mucho mucho durante días y noches para que hoy estuviéramos aquí he leído en algunos comentarios que, que bueno pues, que la verdad es que son sois todos encantadores pero eh, comentarios de que bueno que pues ya se sabe todo y tal bien a ver la sesión de esta tarde en qué consiste consiste en ya se ha anunciado esta mañana a las 7 de la mañana, hora nuestra, se ha anunciado la nueva cámara y ahora de lo que se trata es de, pues de, de poner un poco de orden o poner un poco de explicaros un poco, comentaros un poco el porqué de esta cámara, el porqué de este concepto, qué es lo que tiene, qué es lo que aporta, en qué nos va a ayudar para hacer mejores fotografías, etc. Para esto me voy a apoyar en, en, en un documento, me voy a apoyar en una presentación, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un recorrido más o menos ligero, más o menos rápido, porque es muy importante entender qué es OM System, de dónde viene, qué es Olympus y por qué tenemos los usuarios que tenemos y por qué nuestros usuarios son únicos. Veréis, en, en todo este año, como decía, eh, ha habido mucho de preparación. Ha habido mucho de preparación. La marca OM System es una marca que que ha nacido hace relativamente poco, aunque es un legado que también viene de, de los años de los años 70, etc. Pero eh, por encima de todo, en nuestro ADN y en nuestra filosofía siempre ha existido eh, esa, esa ansia o esa, esa, ese interés o esa intención o ese propósito o esa misión de que hacer fotografía con nuestros equipos fuese por encima de todo una experiencia. ¿vale? Entonces eh, todos nuestros equipos consisten en eso. Eh, consisten en, en en aportar que la tecnología esté al servicio de nuestras necesidades y que no sea un conjunto de especificaciones técnicas para luego poner en un papel. de acuerdo Lo nuestro va de aventura, lo nuestro va de experiencia, lo nuestro va de, de tener la cámara siempre a mano, de tener el equipo siempre a nuestra disposición para hacer la fotografía cuando la fotografía lo requiere. ¿no? Esa es un poco la, la filosofía que ha tenido Olympus durante todos estos años. Y como veis, eh, y, y sobre todo en los últimos tiempos, independientemente de la disciplina a la que os dediquéis vosotros haciendo fotografía, pero eh, toda, toda fotografía debe ser una experiencia, toda fotografía debe ser una aventura y como decía, las herramientas tienen que estar a nuestro servicio. Eh, el, el exterior, la vida, el monte, la eh, montaña, los paisajes. El sol cuando sale, el sol cuando se pone, cuando sale la luna, cuando la vida salvaje, cuando la bifauna, cuando todos estos elementos están ahí y los queremos captar. Necesitamos una herramienta, necesitamos unos elementos, un equipo que no nos falle. Hoy eh, con la eh, OM1, que es la cámara que habéis visto todos anunciados, evidentemente no os voy a ocultar el nombre porque sería absurdo, ¿no? pero la OM1 reúne un montón de características que nos van a permitir hacer fotografías en cualquier, en cualquier situación. Eh, es importante entender. Y nosotros, como sabéis, eh, los olimpistas y si desde la compañía, huimos de alguna manera, o bueno, evitamos el entrar en debates de comparativas medidoras de eh, qué equipo es mejor o qué sistema es mejor o qué sensor es mejor. Eh, no, eh, insisto, y en, en esto OM System, a la, a la par que lo, que lo hacía Olympus anteriormente, lo que pretende es eh, tener una misión muy clara, y esa misión consiste en en que la fotografía sea muy cotidiana y que podamos registrar esos recuerdos y podamos hacer fotografías sin comprometer la calidad de imagen, que podamos hacer fotografías en cualquier momento y en cualquier lugar con total confianza y con la máxima excelencia en el resultado de la imagen. Eh, eh, como sabéis, OM System lleva un año de, de vida, eh, pero eh, Olympus lleva muchísimos más, ¿no? Y en el fondo somos de alguna manera custodios del legado de, de, de Olympus y este es uno de de los propósitos, no ya en los años 50 pues nuestras cámaras como eh, eh, tanto en, en aquellos fotógrafos que registraron la historia muchos fotógrafos de renombre que registraron la historia no sé en conflictos bélicos son en fotoperiodismo en documentalistas etcétera hasta hoy desde aquellos hasta hoy hasta los exploradores más modernos como Rania que veíais ahí pues tienen mucho en común no y en común es eso en común son las cámaras de Olympus que les permiten llevarlas eh, a cualquier rincón al, al que se dirijan. Voy a hacer una pequeña, eh, voy a hacer una pequeña introducción porque mi, mi objetivo es intentar eh, haceros entender el por qué esta cámara y de dónde viene y por dónde nace, cuáles son nuestros orígenes. En el año 59, a todos vosotros os sonará quién era yoshi Samaitani. yoshi Samaitani era un hombre que se empeñó en popularizar la fotografía, se empeñó en que todas las familias el mayor número de familias posibles pudiese hacer fotografía. Y por aquel entonces, pues bueno, eh, se le ocurrió un concepto de cámara, que es la, la cámara PEN, que de hecho se llama PEN porque el objetivo era que fuese tan sencilla de, de manejar como un lápiz. ¿no? Pero también tenía como objetivo algo fundamental, que era que esa cámara, que ese sistema fuese pequeño para que fuese contigo a todos los lados. ¿no? Como ese sistema le funcionó muy bien, tras varios avatares, pero la Olympus Pen fue en finales de los 50 y primeros de los 60 una auténtica revolución, eh, Olympus eh, y Maitani fueron un, un paso más allá y elevaron este concepto de, de movilidad a un estamento superior, a un nivel superior. Y en el año 72, acordaros de esta fecha, en el año 72, nació la OM-1. La OM-1 es la... Cámara es la madre de todas nuestras cámaras, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera, pues eh, este año se cumplen 50 años y hay mucho de sentido en todo en todo esto que estamos haciendo. En el año 72 la OM1 dio lugar al sistema OM en aquel momento y bueno, durante más de una década es un sistema que creció muchísimo, salieron bastantes modelos, eh, se creó un sistema de objetivos porque un sistema sin objetivos no es un sistema completo y es algo por lo que Olympus durante toda la vida ha estado eh, peleando y ha estado luchando y ha estado defendiendo. Y el pináculo de todo esto fue la OM4Ti, que ya en su momento fue una cámara que supuso un cambio fundamental y un, una, una incorporación de tecnologías, algunas de ellas como como la pantalla de enfoque que no han sido superadas ni siquiera hoy. ¿no? Eh, pero bueno, eh, más que nada quería hacer esta pequeña, este pequeño inciso con las cámaras analógicas, porque luego en los años 90 ocurre algo muy importante. En los años 90 resulta que llega la revolución de la fotografía digital, la revolución de las reflex digitales, y prácticamente todos los fabricantes se empecinan y se empeñan en crear cámaras reflex digitales a partir de lo ya existente. Había cámaras de película, un sistema de ópticas para película. Bueno, pues lo que hicieron la mayoría de los fabricantes en esos años 90 fue a coger la cámara y quitarle el respaldo de presión, que es el que sujetaba la película, y cambiarlo por un respaldo con un sensor y a tirar millas. ¿no? Y eh, Olympus dijo en ese momento que, a ver, si el soporte cambia, hay que cambiar todo, porque la luz es caprichosa y la luz no se comporta igual en película que con un sensor. Y la luz pasa a través del objetivo y la luz tiene sus particularidades y nació el sistema. La E1 es la primera cámara reflex digital nacida desde un primer momento como cámara reflex digital sin ningún tipo de encorsetamiento y sin ningún tipo de, eh, de atadura o de herencia, sin ser rehén de nada. Eh, la E1 nació y además con la E1 salió por primera vez hasta hoy, ese sistema de limpieza de sensor que, que nos viene acompañando, ¿no? viene Pero la E1 era una cámara reflex, la primera cámara reflex digital concebida como tal en la historia, pero ya en, la, eh, en el año 2008, que evidentemente la fotografía reflex digital ya había avanzado mucho, en el año 2008, eh, Olympus, junto con Panasonic, en este caso, fueron los pioneros y fueron los que mostraron el camino de las cámaras sin espejo, las cámaras sin espejo que hoy nos acompañan eh, en el día a día. Eh, pues en un mes de agosto del año 2008 dijeron Olympus y Panasonic que este era el futuro y el que quiera que nos siga. Eh, nacieron las PEN, si os acordáis, año 59, año 2008, eh, Olympus PEN, y en el año 2012 hay un nuevo cambio de paradigma porque ya se incorporan en nuestro caso las cámaras con, con visor electrónico. Y la M5 fue la primera cámara de la familia de la recién nacida eh, OMD en el año 2012 y luego van eh, naciendo nuevas tecnologías se van incorporando cosas nuevas y en el 2014 este fue otro punto de inflexión importante dentro de la familia OMD M5 nace la M1 la M1 ya es una cámara que aporta autofocus por detección de fase y definitivamente definitivamente Olympus cierra las puertas a las cámaras reflex digitales y abre las puertas de par en par a las cámaras eh, sin espejo para eh, ópticas con detección de fase que era lo que necesitaban los fotógrafos para incluso sobre todo como protección a todos aquellos que en la época de las reflex digitales de las serie, existen pudiesen aprovechar eh, las ópticas en las que habían invertido. Bien, pues en el 2016 sale la M1 Mark II que es la segunda generación de la M1 y esta ya aporta como veis van aportando todas cosas nuevas y van abriendo caminos y la, en el 2016 nace la M1 Mark II con sus 60 fotogramas por segundo, con su Pro Capture, con su disparo de alta resolución, etc. Bien, pues eh, estamos en el año 2000-2022 y lo que comenzó con la, con la M1, si os fijáis, hay muchísimo paralelismo en todo esto: la filosofía de movilidad, la filosofía de fiabilidad, la filosofía de aportar, de crear cosas, de crear herramientas o de crear funciones. Que en algunos casos ni siquiera los usuarios se habían pedido para poder hacer esa fotografía que de otra manera sería imposible. Ha sido eh, lo que ha venido eh, de lo que, con lo que se ha venido caracterizando Olympus durante todo este tiempo. Y OM System ha tomado el relevo. Y OM System eh, va a seguir trabajando con esta filosofía y con la esencia de George Samaitani, aquella filosofía que creó con las Olympus Pen y las, y las, y las OM. Porque cuando. Cuando estamos ahí fuera, cuando estamos en condiciones eh, de, de, de intemperie o climatológicas duras, extremas, eh, no podemos depender de que el equipo funcione o no funcione. El equipo tiene que responder sí o sí. ¿no? Entonces, en nuestro caso y, y además nos sentimos muy orgullosos de tener el sensor pequeño, más pequeño que otros. Eh, en nuestro caso, el sensor nos permite crear cosas que con sensores más grandes, hoy por hoy, nos por lo menos no son posibles porque no están en el mercado aún. Y el sensor pequeño para nosotros, en nuestro caso es una ventaja más que un inconveniente y es un beneficio más que un perjuicio. Una gran cámara, una gran cámara no es por su tamaño y, y a un fotógrafo no se le, no se le hace mejor o no, más profesional o no es más poderoso porque tenga una cámara, más grande, una cámara más grande o porque tenga un sensor más grande. Eh, el poder está en la fotografía y el poder está en la imagen que creas. Y ahí nosotros tenemos muy claro que la fotografía no va de contar bits, la fotografía no va de contar píxeles, la fotografía va de vivir experiencias, de vivir aventuras y de poderlas contar a través de imágenes. Y todo lo demás para nosotros son debates estériles. El marco completo... Poder hacer esa referencia al formato completo, pero el marco completo. En nuestro caso, el, el marco para nosotros no está completo si la fotografía no está hecha. Por otro lado, y por fin, eh, quiero dar la bienvenida a, a esta aventura. Quiero que, que compartir con vosotros. Y ahora sí que voy a empezar a presentaros a, a la cámara, pero antes eh, quiero dar la bienvenida a este lado salvaje, como decimos nosotros, de de OM System. <coughs> A ver, que la presentación se me va. Bien, pues esta es la cámara. Os la voy a enseñar luego físicamente también. ¿eh? Eh, bueno, estoy viendo que estáis muy activos en el... Disculpadme si no estoy muy por la labor de, de, del chat. Eh, tengo compañeras y compañeros que están detrás eh, y pendientes de todos vosotros. No se quedará ninguna pregunta sin responder, pero sí que me gustaría... Eh, hacer el recorrido porque tengo muchas cosas que contar, cosas muy buenas todas, y no quiero, que, no quiero que se me quede nada en el tintero. ¿De acuerdo? Veréis. Voy a entrar al grano, voy a entrar en Faina. A ver si esto quiere arrancar. Eh, como os he dicho, han pasado 50 años, han pasado 50 años desde aquella primera OM1 y como habéis visto seguramente en la cámara, eh, pone Olympus también. No es una Olympus OM1, es una OM eh, System OM1. Y esta será la última cámara que lleve en el pentaprisma la marca Olympus. Y no hay que estar triste, sencillamente es un homenaje porque con esta cámara queremos enlazar, queremos conectar el pasado con el futuro. Esta cámara es el presente, pero es el, el eslabón que va a unir a Olympus con OM System. Si nos centramos en el aspecto, digamos, o en la disciplina más profesional o más exigente, si hablamos de, de, de cámaras, eh, de familias de cámaras, sabéis que las m 1 desde la M1, la M2, la M3, la M1X, son un poco nuestros buques insignia en cuanto a ambición en cuanto a ambición de prestaciones y de especificaciones y de beneficios y de, y de modos de trabajo. ¿no? Salió la M1, como os he comentado, en el 2013, 2014 para... Mmm, de alguna manera garantizar, permitir a los fotógrafos que venían de reflex pudiese poder trabajar con sus objetivos con modos de detección de fase. Pero bueno, luego la M1 MAR2 aportó velocidad, la M1X aportó un concepto de cámara que seguimos diciendo y hoy la M1X sigue siendo una cámara muy especial porque ergonómicamente eh, no existe una cámara que se le haya igualado en términos de ergonomía. El, el, el esfuerzo y la obsesión por el detalle de esa cámara queda perfectamente reflejado en cuanto uno la empuña y luego la M1 Mar 3 vino a ser un poco porque la M1 X la M1 Mar 3 y la OM1 son cámaras que se concibieron mmm, prácticamente a, a la par como concepto de, de cámara ¿no? Eh, Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la M1MAR la, la M1 II salió primero, luego salió la M1MAR III y la M1X, la M1 y luego la M1MAR III aportaba cosas que no tenía la M1X, y la M1X tiene cosas que no aporta la M1MAR III, porque la M1X ya nació pensando en aquellos fotógrafos que se iban a dedicar a hacer fotografía de acción, fotografía de naturaleza, o fotografía donde el 150-400, o el 100-400, son los objetivos largos iban a tener mucha presencia. Entonces, por eso nació la M1X. Es un concepto que, de cámara que, que todavía tenemos muy presente. Pero eh, para entrar en, en faena, para entrar en, 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 en temática, eh, voy a hacer alusión a cinco grandes bloques, cinco grandes bloques donde eh, voy a hacer un repaso, apoyándome en necesidades, apoyándome en beneficios, voy a hacer un repaso de las prestaciones que aporta esta cámara. Son cinco bloques de los que hablaré en cómo esta cámara va a aportar una calidad de imagen superior a lo que tenemos y a, y, y a lo que esperábamos. Eh, voy a hablar un poco de la fotografía computacional que trae esta cámara, porque esta cámara ha da dado un paso adelante eh, y al frente con la fotografía computacional. Eh, llega a cotas de velocidad de proceso y de disparo sin precedentes. Eh, a nivel de fiabilidad también es una cámara que. Eh, eh, incorpora una nueva eh, estanqueidad y un nuevo sellado también único en el mundo y una mejora en las capacidades de vídeo una, una mejora sustancial en las capacidades de vídeo que también es algo que nos habéis venido demandando durante, durante este tiempo no eh, creemos firmemente que la cámara responde perfectamente a todo aquello que nos habéis pedido creemos firmemente que responde a todo aquello que nos habéis pedido y más y bueno, desde, desde el sensor, el procesador y todas aquellas particularidades que os voy a comentar, os daréis cuenta de que son muchas las cosas. Todo lo que veis resaltado en amarillo en pantalla, todo eso que veis ahí son mejoras. Eh, hay dos grandes culpables, hay dos grandes responsables de, de, esta, de esta mejora, el sensor y el procesador. El sensor es un sensor de novísima generación, de novísima generación. Es un sensor que hasta ahora no teníamos y que nadie más tiene. Y el procesador es un procesador que trabaja a tres veces más rápido que los procesadores actuales. Pero no voy a adelantarme y voy a ir poquito a poco. Veréis, en el términos de calidad de imagen, como os comentaba, para nosotros es fundamental... Eh, la reproducción del color. Eh, durante todo este tiempo, eh, cinco fotógrafos y videógrafos de todo el mundo eh, para que o sea, antes comentabais ¿no? que eh, pero si ya hasta todo el mundo ya lo sabe, han salido vídeos de YouTube y tal, sí. Sí, sí, han salido de vídeos de YouTube porque, como decía, la presentación ha sido a las 7 de la mañana y ahora, en este momento, se están llevando a cabo muchísimas presentaciones como esta en diferentes idiomas. De hecho, además, también quiero, esta no es una presentación ni es un evento solamente para España, que aunque es en español, es para todos aquellos de habla hispana, con lo cual también doy la bienvenida a todos aquellos que, aunque no sean de aquí, pero, pero que es, esto es para todos los que hablan en nuestro idioma. Y durante, como decía, es una presentación, es un evento muy global, muy... A nivel planetario. Y tengo otros compañeros que están haciendo exactamente lo mismo en varios idiomas. Pues durante todos estos meses previos, eh, durante unos meses, ha habido cinco fotógrafos que han estado probando en distintas disciplinas, han estado probando la cámara, tanto para fotografía como para vídeo. Y cada uno tiene sus exigencias o cada uno tiene sus particularidades en función de la disciplina fotográfica en la que trabaja. Y por ejemplo, Micaela Scobranova. Es una fotógrafa australiana que hace fotografía de fauna, avifauna, pues eh, por encima de todo hace también grandes impresiones y hace eh, fotografía que luego se imprime a gran escala. Pues el, la fidelidad del color y la nitidez y ese tipo de cosas, y sobre todo trabajar, porque allí donde David dice que eh, las condiciones de luz no es que sean especialmente generosas, entonces el poder trabajar en condiciones malas de luz con solvencia para ella con la OM1 ha sido. Ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Ya era usuario de Olympus, pero el salto que ha visto en la OM1 es muy, muy relevante. Como os decía, hay tres, eh, dos grandes culpables y luego hay un tercero que es muy nuestro, ¿no? El sensor. El sensor es un sensor retroiluminado, que existen ya. El sensor es un sensor apilado, que también los hay. Y el sensor lleva un sistema quad Pixel Bayer AF, que es un sistema de autofocus, primero en el mundo. El sensor retroiluminado por disposición de, de capas de área sensible a la luz y circuitería, digamos que de alguna manera lo que se viene a, a, a hacer es se cambia el orden, la circuitería pasa debajo toda la parte sensible a la luz, donde están los filtros de color y las microlentes, la luz entra por aquí, bueno pues el sensor es, recibe la luz con muchísima más riqueza, con muchísima más calidad, con muchísima más señal y entonces eh, la calidad de la imagen es muchísimo mejor. Eso es lo que permite ganar dos pasos de ISO y es lo que nos permite ganar un paso de rango dinámico y medido. De hecho, creedme que cuando digo dos pasos de ISO no estamos siendo ni excesivamente optimistas ni generosos. Estamos siendo más que realistas. Luego, el que sea apilado significa que eh, esa capa subyacente donde está toda la circuitería también, a su vez, está distribuida de manera que la información circula de una manera mucho más veloz porque la información tiene que recorrer menos distancias esto suena así muy técnico que de hecho lo es pero vamos básicamente se resume en eso que esa circuitería está de alguna manera con, eh, configurada para que la información eh, fluya mucho más deprisa y el quad pixel AF ahora os hablaré un poquito más de, en detalle y además os mostraré algunas imágenes y lo vais a entender enseguida. Pero básicamente lo que nos aporta es que cada píxel de los 20 millones de píxeles que tiene el sensor, efectivos, todos están divididos en cuatro subáreas y todos son píxeles con autofocus por detección de fase, también único en el mundo. Entonces, y el procesador es un procesador TruPIC X, no es TruePIC 10, es True X. pasamos de 9 a 10, perdón, de 9 a X. Y también nuestro estabilizador mejora un poquito porque eh, las certificaciones, la CIPA, que es el organismo independiente que mide todo esto, pues establece que nosotros tenemos una estabilización de ocho pasos. Pero lo que la CIPA no mide es también el gesto del rolling de la cámara. Y eso nosotros sí lo hacemos en nuestras, en nuestras pruebas internas. Pero bueno, oficial, certificado, ocho pasos de estabilización. Siete en el cuerpo y ocho con los objetivos estabilizados. Eh, me paro un momentito con el Quad Pixel AF, porque como os decía, veis aquí la sección en esta fotografía, y esto nos va a aportar 1053 áreas de enfoque, todas en cruz, todas por detección de fase y cubriendo el 100% del fotograma. Entonces, ya eh, con ese sensor, prácticamente eh, sabéis que las M1X, m M1 3 nuestras cámaras actuales, tienen un ISO nativo. De entre 200 y 6.400 ISO. En esta cámara ganamos dos pasos, tanto en el nativo, de, 6, 400, de 200 a 6.400, perdón, de 200 a 25.600 y se puede forzar a 100 o 2.400. Y por debajo también se puede forzar a ISO 80 y a ISO 100. Lo, los pasos de mejora de ISO también se han incorporado al ISO nativo. ¿De acuerdo? eso por un lado eh, por otro lado el rango dinámico la posibilidad de trabajar ahora con un rango dinámico mejorado en un paso que para aquellas fotografías que hacemos en condiciones de elevado contraste pues nos va a resultar más fácil eh, mantener detalles tanto en luces como en sombras y el estabilizador de imagen como os decía que nos va que ya nos permite hacer fotografías imposibles para otros sistemas esta es la gran ventaja de tener además un sensor pequeño que podemos estabilizar ocho pasos incluso con la cámara y el 150 400, ocho pasos de estabilización en 400 milímetros que tiene un ángulo de visión equivalente a 800 milímetros o a 1000 milímetros si le aplicamos el convertidor, el 1.25 por, quiere decir que podemos hacer fotografías a un 30 de segundo con un objetivo equivalente a 1000 milímetros. Entonces, como os decía antes, pues lo que Olympus y en este caso OM System ha venido proporcionando y aportando a los fotógrafos es, son herramientas que nos permitan hacer fotografías independientemente del momento en el que nos encontremos, en el sitio en el que nos encontremos o el sujeto que queramos, que queramos fotografiar. Esto en cuanto a calidad de imagen. En cuanto a fotografía computacional, que es otra de las cosas que nos ha caracterizado, la fotografía computacional cada vez tiene más presencia. Y cada vez tiene más eh, presencia porque, porque aporta una manera de trabajar que de otra manera o con otros sistemas no, no sería posible. Eh, en el caso nuestro, por ejemplo, eh, Hanu Gutamo es un eh, fotógrafo que se dedica a hacer, sobre todo es conocido por, por light painting. Y él combina muy bien lo que es el light painting, la pintura con luz, con los escenarios naturales. ¿no? Es lo que le ha caracterizado y de hecho la fotografía hasta del cisne que habéis visto pues es una fotografía que se hizo súper viral hace, hace el año pasado. Bien, pues eh, con la fotografía computacional, eh, volveré después, eh, todo lo que tiene que ver con el procesador, todo esto que estáis viendo ahora, eh, tiene que ver con esa velocidad de procesado, esa velocidad de trabajo, esa velocidad a la que la cámara, eh, con la que la cámara trabaja in, internamente. Estáis viendo, eh, la, la, la verdad, el, que secret, el secreto está, en, en este caso, el secreto está en el eh, cross, eh, el quad pixel AF, el sistema de autofocus, porque eh, el perro que estáis viendo es una. Eh, eh, está utilizando el sistema de detección de sujeto inteligente y os voy a poner el vídeo, pero aquí estáis viendo el vídeo del perro, pero quiero ponéroslo de manera que veáis cómo salen las fotografías cada vez que el perro hace, hace un quiebro. Es tremendo. Un segundito, que lo busco y os lo pongo. Teníamos detección de, de aves, teníamos detección de trenes, de vehículos de motor, detección de rostros y ojos y, y de aviones. Y han incorporado eh, mascotas, animales caninos y felinos, para ser concretos. Este modo de medir, este quad pixel AF, hace que la cámara sea 60 veces más rápida, más poderosa detectando al sujeto. Es tres veces más rápida y tres veces más precisa enfocando, pero es 60 veces más poderosa detectando e identificando el sujeto. ¿Habéis visto que el perro aparece cada vez que aparece la cara, la cara del perro? La, la cámara lo, lo detecta y detecta el cuerpo, la cabeza y el ojo. Y ahí es donde enfoca. Absolutamente diabólico, tremendo. Eh... Voy a mostraros otro vídeo que tengo por aquí, creo, sí, que aparte de perro es de pájaros. Porque los pájaros también a veces son muy esquivos, aunque estén posados, pero la cámara reconoce la, la fisionomía del, del pájaro. Detecta los, el cuadro grande con las esquinas marcadas, detecta el, el, el cuadro, pero no ve la cabeza. Cuando ve la cabeza, en cuanto a cabeza, aparece la cabeza y el ojo, lo capta. Y ahí es donde hace el foco. Digamos que lo tiene captado, lo tiene identificado y en cuanto ve el ojo, se va al ojo. Incluso veis que ahora no ve el ojo, en cuanto aparece un poquito el ojo, ahí está. El cuadradito gris que estáis viendo a la par que el otro no tiene nada que ver con el enfoque. Ahí lo que está haciendo es ayudándonos a entender el enfoque porque es el que nos está indicando el trabajo del estabilizador, que se puede quitar y poner. ¿eh? Esto es, eh, es una función que tiene, que tiene la cámara y es un asistente a, al, al disparo a pulso para eh, indicarnos que el estabilizador está, está trabajando. La fotografía computacional también eh, hace que se estén volviendo más, digamos, más habitual algunos modos de disparo que... Antes. El disparo de alta resolución, como os he comentado al principio, el disparo de alta resolución es un disparo que había que entrar en el menú, hay que entrar en el menú y elegir si lo vamos a hacer a pulso, si lo vamos a hacer eh, con trípode, tienen particularidades distintas, pero con la velocidad que tiene esta cámara ahora podemos hacer disparos de alta resolución a pulso a 120 eh, fotogramas por segundo, lo cual quiere decir que podemos congelar muchas cosas que antes no se podían congelar con la cámara a pulso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos por la calle, surge un retrato, surge un paisaje, surge una luz o surge el unicornio y la cámara, por defecto de fábrica, al botón de grabación de vídeo le han asignado el disparo de alta resolución cuando estamos en modo foto. Entonces, pulsando dos botones, uno y dos, hacemos un disparo de 50 megapíxeles sin necesidad de entrar al menú. Aquí también quiero hacer hincapié en que, como sabéis, tenemos muchísimos botones que se pueden configurar que se pueden personalizar en, en este caso en concreto si tenemos la cámara con la empuñadura montada y tenemos un objetivo profesional tenemos hasta 15 botones configurables para distintas funciones o sea podemos hacer podría haber una cámara configurada para cada fotógrafo no imaginaros las combinaciones que se pueden hacer con 15 con 15 botones <coughs> Bien, pues el disparo de alta resolución es uno de los modos computacionales que, nos, que, 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 me, que se ve mejorado con este procesador y con este sensor, sobre todo con este procesador. El disparo eh, Live ND, el disparo con filtro ND en vivo. Hasta ahora teníamos ND32, ahora tenemos seis pasos, ND64. Es importante entender porque hay quien ha preguntado, ¿no? Eh, oye, ¿por qué no hacéis un ND de 10 pasos? ¿no? Bueno, habría que entender que para hacer un ND64 la cámara tiene que hacer 64 fotografías. Claro que se podría hacer un ND de, de, de 10 pasos. Lo que ocurre es que tiene que hacer 1024 fotografías. Eso le llevaría un tiempo que a lo mejor el procesado posterior no, eh, no, no interesa por una cuestión de que no está equilibrado el tiempo de procesado o el tiempo de disparo con... El tipo de fotografía que estamos haciendo es una decisión más que limitación tecnológica, es una decisión más de, de, de rendimiento de cámara, ¿no? eh, por, por decirlo de alguna manera. Es exactamente igual con el disparo de alta resolución a pulso. Que se podrían hacer 80 millones de píxeles con el disparo de alta resolución a pulso. Pero bueno, nuestros desarrolladores decidieron ¿no? decidieron que ya tenemos 80 millones de píxeles en el disparo de alta resolución en trípode y que 50 millones de píxeles, digamos que la diferencia que hay entre 50 millones de píxeles y 80 millones de píxeles en calidad o, digamos, en capacidad de ampliación más que en calidad, no compensa el tiempo de procesado que sería necesario para, para hacer esa fotografía. ¿De acuerdo? Pero el procesador sí que nos permite ahora en el disparo de alta resolución, en el disparo Live ND, en el Focus Stacking, por ejemplo, eh, en el Live Composite, los procesados posteriores son mucho más rápidos. Para que os hagáis una idea, un disparo de alta resolución a pulso viene a llevar unos 12-13 segundos de procesado posterior cuando termina de hacer el disparo. Con esta nueva cámara hay que esperar 4-5 segundos. Es, es casi tres veces más rápido procesándolo. Bien, pues voy a entrar en el. Estáis muy callados, claro, no oigo nada. <laughs> Voy a entrar en, en el tercer bloque. A ver, por aquí, que no se me vaya. Y en el tercer bloque, el tercer bloque lo vamos a cubrir con la velocidad. Mejoras de velocidad. Un segundito. Aquí estamos. Rompemos fronteras de nuevo, rompemos barreras, volvemos a crear un eh, nuevo estándar o digamos un nuevo techo o ponemos una nueva zanahoria. Eh, ben Noot es uno de, los, de estos fotógrafos que ha estado probando la cámara y él está especializado en fotografía de, de avifauna, sobre todo de aves. Lleva 18 años haciendo fotografía de aves y él dice que jamás ha tenido en sus manos una cámara con un rendimiento como, como la OM1. Para hacer este tipo de fotografía con esta velocidad, con esta precisión, para no perderte la acción, porque es muy importante. Estaréis de acuerdo conmigo en que para poder seguir la acción tienes que tener una posibilidad de ver la acción y no perderte nada. Y el visor también se ha mejorado. Es otra de las cosas que nos habíais pedido. El visor pasa de tener 2.36 millones de puntos a tener 5.76 millones de puntos, más del doble, con una frecuencia de refresco de 120 fotogramas por segundo. El esquema óptico es el mismo que en el de la M1X. La, el punto de mira, la distancia del punto de mira también, 21 milímetros, pero la resolución es muchísimo mayor y sin blackout. Esto quiere decir que podemos hacer fotografías a 120 fotogramas por segundo sin ningún tipo de, de blackout y siguiendo la, la acción sin ningún tipo de problema, porque el 120 fotogramas por segundo viene a ser que eh, hay un fotograma cada 5 milisegundos. ¿no? Otra de las cosas importantes que he mejorado, antes he hecho alusión a los 120 fotogramas por segundo. Eh, en el visor, pero también tenemos 120 fotogramas por segundo en el disparo continuo. Son el mismo número, pero haciendo alusión a cosas distintas. En los modelos actuales, dependiendo del sistema de autofocus, podemos tener o bien 18 fotogramas por segundo en el modo de disparo de, 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 con autofocus continuo, con foco continuo, o 60 fotogramas por segundo con el foco bloqueado. En el primer fotograma. Bien, la OM1 da un salto y pasa de 18 a 50 fotogramas por segundo, foco continuo y a 120 fotogramas por segundo bloqueando el foco. Si nos vamos al, al modo de disparo Pro Capture, por ejemplo, el Pro Capture, que es ese, es la máquina del tiempo que tenemos en la cámara, ¿no? Estamos disparando, vemos la acción y al rato disparamos, ¿no? Un poco en clave de humor. La cámara va a estar guardando imágenes en el buffer de memoria y cuando vemos la acción tendremos un tiempo, dependiendo de la raza como la hayamos configurado entre cadencias de disparo, pero en la cadencia de disparo más rápida, que serían los 120 fotogramas por segundo, tendríamos más de medio segundo de tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque las cámaras actuales, las M1s, en el buffer de memoria almacenan 35 fotos y esta cámara almacena 70 fotos. Con lo cual, dobla el buffer, dobla el número de fotos, pero también eh, pero mantiene el, la posibilidad del tiempo de reacción. Pensar que con los 50 fotogramas por segundo y el foco continuo, nosotros podemos estar enfocando a algo detrás de lo cual va a salir algo y en el momento que lo detecta, lo sigue a razón de 50 fotogramas por segundo. Diabólico. Mantenemos la obturación mecánica eh, en el disparo secuencial. El disparo secuencial tiene varios modos. El disparo foto a foto se mantiene como hasta ahora, pero en el disparo secuencial tenemos obturación mecánica y obturación electrónica. Esto que os estaba comentando ahora es con obturación electrónica y mantenemos con el disparo a de, de, con el autofocus continuo, mantenemos la obturación electrónica de, de mecánica, perdón. De 10 fotogramas por segundo. Luego hay un segundo modo de obturación electrónica de 20 fotogramas por segundo, que queda de alguna manera condicionada si hacemos ráfagas en, en entornos eh, de interior o con, en pabellones o con luz artificial. Y luego tenemos las, los dos modos de 50 y 120 fotogramas por segundo sin ningún tipo de blackout eh, con la obturación electrónica. Como he avanzado antes, eh, el, el disparo de de detección de sujeto de autofocus con detección de sujeto inteligente. Eh, hemos incorporado a los motivos que ya teníamos, trenes, aviones, vehículos a motor y pájaros, que los pájaros se incorporaron en la M1X con una actualización de firmware, eh, ahora se han incorporado caninos y, y felinos. Y como decía, es dos veces más preciso, tres veces más rápido y 60 veces más rápido detectando tres veces más rápido enfocando, pero 60 veces más rápido detectando el patrón del animal. Acercándonos a, al final, porque estoy como loco por, por contestar a vuestras preguntas, también se le ha dado un, un, eh, digamos una vuelta y se ha mejorado la estanqueidad de la cámara. Eh, las M1X, las M1 más 3, eh, las M1, las M5, todas están selladas contra polvo y salpicaduras y contra la congelación. Hay un organismo oficial de, que, que certifica el índice de penetración eh, de los eh, elementos electromagnéticos, de las cámaras, de los móviles, de todo este tipo de dispositivos. Y el certificado IP de índice de penetración tiene dos dígitos después, que es el que determina el, el primer dígito determina el, el índice de penetración de sólidos, de polvo. Y el segundo el, determina el índice de penetración de líquidos, de agua. La M1 es una cámara que está protegida con certificación IPX1. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sí que tenemos pruebas internas de que la cámara es resistente al polvo, pero la, la, la CI, que es este organismo, no, hace, no ha certificado eso. Pero en agua la ha certificado 1 sobre 9. Eh, la OM1 es IP53, es decir, es nivel 5 sobre 7. Eh, sobre, perdón, sobre seis, eh, al, al nivel de penetración, de sellado contra la penetración del polvo en cámara, para que os hagáis una idea, seis es que es imposible que entre la mota de polvo más microscópica en la cámara. Y cinco, puede haber alguna partícula que se cuele, pero está certificado y, y, y garantizado que no va a afectar al funcionamiento de la cámara. En ese aspecto, eh, la OM1 mejora de alguna manera porque además está certificado. Es la primera cámara del mundo, primera cámara fotográfica del mundo con certificación IP53 y es tres veces más sellada, tres veces más estanca que la M1X eh, en cuanto a polvo y eh, perdón, en cuanto a salpicaduras de agua. Os voy a poner eh, Chris Aire Walker, que no os he comentado, pero Chris Aire, también el, eh, Chris Aire es un videógrafo también fotógrafo que colaboró en el lanzamiento de la de la M1X y trabaja en condiciones muy 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 extremas. Eh, os voy a poner el vídeo para que veáis cuáles son las eh, condiciones que se utilizan, en qué condiciones se utilizan las pruebas de, de, de estanqueidad contra, contra el agua. Segundito, que lo tengo por aquí. Es también interesante saber que no solo la cámara es IP53, la cámara con la empuñadura también es IP53 y con los objetivos profesionales también es IP53. OM SYSTEM ha certificado todo su sistema profesional como IP53 para garantizaros que vais a poder trabajar en las condiciones más extremas de polvo, de nieve, de agua o de frío o de calor. Curioso, ¿no? Eh, cuando salimos por ahí en, en en los vídeos, algunos que salen que se duchan con las cámaras y todo este tipo de cosas. Perdón, ¿Qué? que se que se duchan y tal. Bueno, a ver, no, no es una cámara que digamos, dúchate con ella o bañate con ella, ¿no? Pero, pero sí es una cámara que os va a dar muchísima eh, confianza y podréis trabajar con total libertad sin ningún tipo de, de atadura y sin ningún tipo de miedo. Como os decía, manteníamos el obturador mecánico. El obturador mecánico de 400.000 ciclos eh, es el mismo obturador mecánico que el de la M1X. Lo de los 400.000 ciclos es sencillamente que, bueno, en unas condiciones X dadas, en, una, en unos modos de disparo X dados, pues eh, estiman un ciclo de vida de 400.000 disparos. Dependiendo del tipo de fotografía que hagáis, pues podéis hacer, como conozco algunos, más de un millón de ellos, ¿no? Y también, evidentemente, algo a lo que no renunciamos y algo con lo que otros muchos sueñan es tenemos el sistema de limpieza de sensor más poderoso, más potente y más eficiente del mercado, porque tenemos un sensor pequeño que nos lo permite y hay sitio en la cámara para poner, ponerle todo lo que necesita de, de electroimanes, de eh, motores ultrasónicos para que las motas de polvo no, no se adhieran, ¿no? Y si se adhieren, pues que, que se desprendan. Un dato interesante e importante también es la alimentación. En la alimentación de la cámara, sabéis que ya en las últimas generaciones de cámaras se, eh, se pueden cargar y se pueden alimentar por USB. Las M1 actuales nuestras se cargan por USB si tienes la cámara apagada conectada a un power bank o a una corriente alterna. Y si enciendes la cámara, se alimenta de la corriente alterna y preserva las baterías. En el caso de la OM1, se carga y se alimenta de manera simultánea. Si conectamos la cámara, imaginaos que estáis trabajando con la cámara conectada a un power bank, ir eh, con una batería en el cuerpo o si estáis con la empuñadura, pero si está conectada a un power bank, se va a estar alimentando del power bank mientras os está cargando las baterías. Y esto aporta cosas absolutamente brutales. Por ejemplo, imaginaos que estáis haciendo un time lapse de días, de varios días. Conectáis la cámara a un power bank. Cámara, Powerbank. Os ponéis a hacer un time lapse o podéis hacer un light composite, pero sobre todo un time lapse. Light composite puede estar hasta 6 horas. Que el power bank se está quedando sin carga, quitáis el cable del power bank y le ponéis otro. Porque cuando quitáis el cable del power bank, no se corta la exposición y la cámara se sigue alimentando de las baterías. Tremendo, ¿no? Ahora esto hace que la batería no pueda mantener eh, la misma forma eh, que la batería actual, y es una batería nueva, BLX1, y no es compatible con los modelos de, de baterías anteriores. Es una batería completamente nueva. Lleva dos ranuras de, de tarjetas SD u HS2 en ambos casos, como la M1X, en este aspecto igual a la M1X. Y por último, como os había comentado al principio y os había prometido, pues la cámara también trae mejoras sustanciales en vídeo. En OM System, en Olympus y en OM System nos han dicho que siempre, ¿no? Que como que en vídeo como que no hacíamos grandes cosas o que de alguna manera se, se repartía... Eh, el foto y vídeo en micro cuatro tercios se los repartían entre, entre Olympus y Panasonic. ¿no? Bueno, quiero compartir con vosotros que en vídeo sí que se, han, eh, avanz, se ha avanzado muchísimo y estamos ya con esta cámara aportando eh, capacidades eh, a los más altos y a los más exigentes niveles de, de los filmmakers y de los, y los creadores de contenidos y de los cineastas. El quinto eh, profesional que ha estado probando la cámara con nosotros y que lo tendremos pronto eh, para que nos cuente sus, sus experiencias es Álvaro Sanz, es el único español de los cinco. Y, y él eh, también, igual que Chris, igual que otros muchos, pues como decíamos al principio, ¿no? que como eh, queremos hacer tantísimo hincapié, que nuestras cámaras sirven para muchísimas cosas, pero donde son imbatibles es, es ahí fuera. Ahí, ahí fuera es donde, donde, no, donde no, tienen, no tienen rival. Y, y Álvaro que lleva muchísimos años eh, eh, como creador de contenidos, como cineasta, como como, como eh, filmmaker trabajando en condiciones muy 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 duras, dicho por él y ahí lo tenéis dice si tuviera que llevarme si solamente tuviese podido llevarme una cámara a cualquier lugar del mundo me llevaría una OM1. La OM1 ahora eh, ya por fin tenemos 4K 60p aporta eh, codificación a 10 bits eh, con el codec H265, hasta ahora estábamos limitados en el 264, también viene con el logaritmo híbrido para HDR, HDR en vídeo, para tener luego eh, para, para una postproducción eh, preservando los, los detalles y también puede grabar con una capturadora externa, Atomos Ninja Plus o, o Ninja 5 o Ninja 5 Plus, eh, puede grabar con una profundidad de, bit, de 12 bits. A codec 444 en ProRes RAW. Eh, creo que esto es mm, algo muy importante porque también eh, sube el slow motion a 240 fotogramas por segundo. Se beneficia, evidentemente, como siempre, del mejor estabilizador del mercado. Aporta logaritmo o M-log. Aporta el IP53. Eh, Cine 4K. En definitiva, eh, es un salto cualitativo muy 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 importante. Antes os había puesto un slow motion. No, el slow motion no os lo he puesto todavía. Pero mirad, esto es un slow motion hecho con la OM1 a 240 fotogramas por segundo. Es un colibrí. Y luego también, pues, bueno, con los modos flat para, para DaVinci Resolve, los, el modo, las, las lookup tables, las las tablas para DaVinci Resolve, el modo flat, el modo logaritmo, eh, esto nos permite pues, tener eh, una calidad de imagen de origen, una calidad de imagen de base para luego poder eh, trabajar el color, la gradación del color con muchísima más, eh, más, muchísima más margen de maniobra y muchísima más flexibilidad. Uh -huh. Esto es un pico gordo, si no me equivoco. Y este es un herrerillo que está filmado a 200 fotogramas por segundo. Bien, pues a nivel de vídeos, eh, ahora, eh, ahora entablaremos algunos debates o contestaremos algunas preguntas. Estamos acercándonos al final. Llevamos, bueno, llevamos 50 minutos. Llevo 50 minutos hablando yo solo. Bien, pues, también una cosa muy importante es que se ha mejorado, se ha cambiado y se ha mejorado el, el menú. Todos los usuarios de Olympus eh, estamos muy acostumbrados a una estructura de menús a un esquema de navegación muy particular en, en nuestras OMS y en nuestras PEN y en nuestras, en nuestras cámaras. Bueno, pues han rediseñado el, el, el menú de manera que han mejorado el agrupamiento de las distintas funciones con una lógica nueva. Por ejemplo, los disparos eh, de, con modo computacional están todos agrupados bajo un mismo menú, eh, con códigos de colores. Luego también ayuda mucho que el visor y la pantalla también está mejoradas. La pantalla tiene 1.600 puntos contra 1.040 que teníamos hasta ahora, con lo cual todo lo que son textos, todo lo que son menús, los menús de ayuda dentro del menú, todo este tipo de cosas, la hace mucho más eh, intuitiva. Y eh, eh, digamos que la curva de aprendizaje con esta cámara confío y estoy seguro convencido de que va a ser mucho más fácil que, que con los menús actuales. Otra cosa importante que nos habéis eh, pedido eh, durante todo este tiempo, sobre todo los que disociáis foco de, del disparo, es un botón de autofocus dedicado para no esclavizar el botón de bloqueo de exposición y esta cámara ya aporta el botón de AF dedicado para, para, ese, para ese cometido. Así es que, bueno, básicamente por hacer un pequeño repasito ¿eh? de, de lo que es esta cámara comparado con las actuales, pues claro. Eh, uy, no sé qué he hecho Un segundo Ahí estamos Pues Vale Se está poniendo tonto el, el teclado Como os decía el, el sensor es nuevo Completamente nuevo Es el gran responsable Uno de los, conjunto con el procesador Es el gran responsable de, de todas estas mejoras Retroiluminado, apilado Quad pixel AF, es la primera cámara pixel af del mundo eh, velocidad precisión rapidez eh, cine eh, 4k 4k 60p 1053 áreas de enfoque y además todas seleccionables eh, claro estamos hablando de que el otro día, sin un comentario, en una conversación, claro, enfocar aquí en esta esquina a lo mejor no, no, no tiene mucho sentido porque, bueno, ¿para qué crees el sujeto ahí? Ya, pues si tú estás trabajando con la detección de sujeto inteligente, con inteligencia artificial, y estás esperando a que entre un pájaro, el momento que el pájaro aparece por aquí el morro, el momento que aparece el pico por aquí la cámara ya lo ha visto. Entonces, tener 100% de cobertura del sensor para el autofocus pues es muy, es muy importante. Eh, la sensibilidad para el autofocus también se mejora, de menos 6 EVs a menos 8 EVs, de 200 a 102400 2400 el ISO en cuanto a rendimiento de, ISO a ISO, de, de ruido a ISOs altos, eh, las dos ranuras, es decir, en, este, en estos aspectos la OM1 mejora a sus hermanas e iguala a la M1X. Y eh, continuando, pues la pantalla también es mejor, la estanqueidad es mejor, IP53, el visor pasa a 5000 760, 5, eh, o sea, 5,7, 5.760.000 píxeles OLED, no es LCD, es OLED. Eh, dobla la velocidad de disparo en el caso del bloqueo de enfoque. Casi triplica la velocidad de disparo con autofocus continuo. Básicamente, eh, la M1X sigue siendo una cámara con un concepto muy particular, eh, con una ergonomía muy especial con una capacidad de gestión de, de la energía también mejor que incluso la OM1, con un GS incorporado. Todos aquellos que, que, que a la M1X con el 150-400 o con objetivos largos todavía eh, eh, consideran que es una cámara eh, eh, muy especial porque es muy particular y además el hecho de que no tengas que quitar el grip, la, la OM1 o la M1 MAR3 son cámaras... Eh, más camaleónicas, porque en un momento determinado le pones el grip, le pones un objetivo largo y tienes un, un conjunto muy serio y, y muy, muy equilibrado en cuanto a pesos. Y luego, pues le quitas el grip y le pones un objetivo pequeñito, un objetivo fijo y es una cámara tremendamente callejera. ¿no? En el caso de la M1X, es una cámara muy específica para un mercado muy vertical y para un, para un uso muy, muy concreto. ¿no? Junto con la OM1, pues evidentemente lanzamos el grip. Ahora os enseñaré físicamente en un momentito la cámara y el grip. Eh, sale un grip nuevo, el HLT10. Es nuevo por varias razones, también por el tema de la batería, pero también porque las abotonaduras son nuevas. Una nueva batería y sale un cargador dual. Un cargador dual para cargar dos baterías de manera simultánea. Con la cámara no se entrega cargador, con la cámara se entrega un alimentador de corriente alterna para conectar eh, la cámara, para cargar las baterías en la cámara a través del USB. Todo aquel que quiera o necesite un cargador lo puede adquirir de manera opcional. Y también sale un disparador eh, eh, por cable, un disparador remoto por cable que a su vez es por Bluetooth. También es certificado IP53. Y eh, por cable para todas las cámaras actuales y la OM1 podrás trabajar, podremos trabajar con cable o por Bluetooth. Si nos quedamos sin batería en el, en el disparador, pues le podremos conectar el cable porque la cámara también tiene jack de 3,5 para poder conectar el, el disparador. Evidentemente, 100% compatible con nuestro sistema de flashes inalámbricos, eh, por radio o óptico, como son el 700 y el 900, y con y con el Flash eh, Macro Twin. Junto con la cámara hemos anunciado también dos ópticas nuevas. Eh, el 1240 de alguna manera recibe un lavado de cara, tiene unos, le han dado un lavado de, con unos revestimientos, digamos que le han aplicado unos revestimientos nuevos a las lentes, sobre todo a la lente delantera, a la lente frontal, para... Evitar la adherencia, es decir, es menos adherente o más repelente a polvo y agua, y también, de alguna manera, internamente, eh, parece ser que el 124028 Mark II lo que han conseguido es que sea eh, que combata mejor los flares y los, los reflejos cuando trabajamos con, con luces a, a contra, ¿no? con contraluces. No tiene mayor misterio, es un objetivo nuevo mejorado que viene a mejorar al anterior, sustituye al anterior, va a costar lo mismo, mismo precio, y con la OM1 que se podrá pre-reservar o se podrá comprar tanto el cuerpo como, como en kit, con el 1240, con la OM1 ya viene con el 1240 max 2 Y aquel 40-150F4 que habíamos anunciado hace meses, que además lo tengo por aquí, pues ya también... Entra, entra en el catálogo de productos, entra en el portfolio y lo tengo en la mano. Os lo quiero enseñar porque es un 40-150F4 y tenemos un 40 f2.8 para que veáis cuál es la filosofía de este objetivo. Este es un objetivo menos luminoso porque viene a complementar la eh, familia de objetivos F4 como el 825F4 o incluso el 1245. Y este sería, digamos, un poco la pareja o el complemento ideal. Es un objetivo eh, más pequeño, como habéis visto, mucho más pequeño. También es IP53. Mm, o sea, no tiene el botón de función, ¿de acuerdo? No es compatible con los convertidores, eh, con los multiplicadores, 1.4 y 2 por. Y tiene la particularidad de que tiene un modo. Le quito el parasol. Y tiene un modo extraíble igual que el 825. Esto está en modo, digamos, mirad qué chiquitito es. Está en modo eh, parking o en modo mochila. Para trabajar, lo desplegamos. Pero una vez que lo hemos desplegado, entre 40 y 150, el zoom es completamente interno. Para aquellos que puedan permitirse o no necesiten una óptica 2.8, para aquellos que viajen mucho y quieran reducir el peso, y también es un objetivo que sale al mercado por 500 euros menos que su hermano mayor. Es decir, son dos objetivos que no se, no se solapan, no se pegan y para eh, usuarios y aplicaciones diferentes. Y como no podía ser de otra manera, pues también hemos lanzado la aplicación para poder conectar la cámara a, al teléfono móvil, iOS o Android. Para iOS, me consta que hoy ya está publicada y para Android también, pero hay que buscarlo en, en, la, en la App Store. Eh, como, hay que buscarla como las nuevas aplicaciones. En, en iOS, con teclear OM System, ya os aparecerá. Y bueno, es una aplicación que además lleva implementadas la aplicación de, de, de tracking, el eh, Image Track, para geoposicionar las fotografías y el, el OM Palette, que es el, la aplicación que. Bueno, pues nos permite hacer algunos ajustillos o incluir una firma, etcétera, etcétera. Y también podríamos eh, guardar los ajustes en el teléfono o incluso actualizar el firmware de la OM1 con, con el teléfono. Olympus Workspace pasa a llamarse OM Workspace. Y hay aquí un aspecto importante y es que incorpora dos funcionalidades nuevas. Una es un analizador de foco para disparos eh, secuenciales, es decir, si hacemos una rafa de 40 fotos, podemos con el Olympus Workspace analizar dónde está el foco de cada fotografía. Y también eh, trae un reductor de ruido, un motor de reducción de ruido, que evidentemente y muy probablemente será el que mejor se comporte para reducir el ruido de nuestros RAWs, como viene siendo habitual. Eh, ahora mismo no os puedo decir. Eh, ¿Qué otro software? Creo que Lightroom ya, Adobe Camera Raw y Lightroom, Adobe ya lo tiene eh, implementado desde la última eh, actualización. Lo que pasa es que en la última actualización no se eh, contemplaba en la lista la OM1 porque la OM1 era una cámara que estaba embargada y no se podía publicar. Pero ya en la última actualización, si no estoy mal informado, los archivos Raw de nuestra cámara ya se pueden procesar con Lightroom. Eh, y Olympus Capture pasa a ser OM Capture, que es esa aplicación para eh, conectar la cámara a un ordenador Macintosh o PC y poder trabajar, monitorizar y disparar la cámara desde, desde el ordenador. Así es que, bueno, prácticamente estamos llegando al final. La cámara se ha anunciado hoy. Vamos a tener cámaras más o menos la segunda semana de, de marzo. El precio recomendado de la cámara son 2.199 euros. El kit con el f2.8 uh, Mar eh, 2 son 2.799 euros. Y eh, porque nos estáis escuchando, nos estáis viendo desde muchísimos sitios, hay una campaña de preventa donde, dependiendo de dónde estéis, si estáis en Sudamérica o estáis en España o estáis donde estéis o estáis en cualquier otro lugar del mundo, he pues visto que está por aquí Eric. Eric me ha elegido a mí en lugar de a su compatriota. A eh, Thierry, mi compañero Thierry. Bueno, bromas aparte. Eh, en función de la región donde estéis, en el continente que estéis, pues habrá, eh, habrá una promoción de preventa u otra. ¿De acuerdo? Aquí en nuestro caso, por ejemplo, eh, sí que lo puedo decir, pero en, en, en España y en, en, en Europa, en la gran mayoría de los países de Europa lo que tenemos es eh, una batería de regalo, o sea, reserváis la cámara... Tanto en la tienda online como en las tiendas de nuestros fotos especialistas, de nuestros eh, distribuidores oficiales, se os entrega una batería de regalo y cuando registréis la cámara os eh, ampliarán la garantía hasta, hasta cinco años. Y bueno, básicamente, eh, disculpadme que no os he hecho ni caso pero básicamente esto es lo que yo quería contaros y ahora sí que me voy a ir un momento a los comentarios vamos a hacer un repasito de, de los comentarios pero mientras tanto también voy a enseñaros la cámara os voy a enseñaros el, el la empuñadura que, que, que algunos la habréis visto en foto pero seguramente a lo mejor no la habéis visto de cerca todavía la aventura es nuestra casa señores mirad esta es la cámara como veis lleva Olympus OM1, OM System. Es OM System la marca. OM System es, eh, digamos, la señal de identidad. Olympus es el homenaje y después de esta cámara no habrá más cámaras con, con este logotipo. Si os fijáis, por ejemplo, los diales van incrustados, como en el caso de, de la EM1X. ¿Veis? Botón de AF-ON. Voy a abrir la pantallita. Enciendo la cámara. Aquí es que estaba, dispa estaba disparando la cámara con él. ¿Ves? Y moviendo los diales delantero y trasero, pues nos movemos por cada uno de los, de los menús. Dial de modos, con los modos habituales, bancos de trabajo, bancos de memoria, los, bueno, los modos de trabajo habituales que tenemos en la M1X, modos de disparo de acceso directo, botón de ISO, botón de compensación de exposición y el botón de REC, que es el que os decía que es el que por defecto cambia la cámara a modo de alta resolución. Y esta es la niña. Y la empuñadura, que la tengo también por aquí, casi que la voy a poner presentándola a la cámara. Aquí. ¿Ves? Esta es la empuñadura. Y la empuñadura también tiene los diales incrustados, ¿ves? Ambos diales incrustados. Y en la parte trasera tiene el botón de AF-ON también, tiene tu joystick tiene el bloqueo, pues sí si que para no disparar, si estamos trabajando en horizontal, para no dispararla de manera accidental, y los dos botones de compensación de exposición y de ISO, que también serán configurables para cualquier otra función que, que necesitemos. Así es que hasta aquí, bueno, una horita, una horita, en una horita lo he hecho. Pues vamos a, a ver qué nos habéis preguntado, a ver qué nos habéis... Comentado, a ver qué os parece, me interesa mucho vuestro vuestro feedback. A ver, preguntas. Me atrevería a decir que actualmente estamos ante la mejor híbrida del mercado. Álvaro, pues posiblemente, no lo sé. Quizá yo no soy objetivo, muy objetivo, pero lo que sí que tengo muy claro es que es una cámara única. O sea, tiene cosas que son únicas, cosas que nadie más tiene hoy y muchas de ellas que posiblemente tardarán en tener o no tendrán nunca pasa que decir que no tendrán nunca, quizás es demasiado temerario, ¿no? Pero, pero tener un sensor más pequeño nos permite tener cosas hoy que otros no tienen y que cuando otros puedan llegar a tener, probablemente habremos dado otro paso adelante. ¿Tendremos F continuo y grabación de sonido en grabación de alta velocidad? No, 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 no. Miguel, no. ¿Alguna posibilidad de que ese disparador por Bluetooth funcione con las cámaras anteriores que tienen Bluetooth? Pues, Iván, es una pregunta que no te sabría responder, pero creo que no. Pero, pero tampoco, no, no, no lo sé. Piensa que también eh, no, tenemos, no he rodado mucho con la cámara, pero en principio, no. En principio, el disparador remoto con las cámaras anteriores eh, tiene que ir por cable. Porque la, en la M1X, en la M1 Mark III, etc., la conexión Bluetooth no es una conexión Bluetooth al uso, es una conexión dual combinada con el Wi-Fi para la transferencia de imágenes en un protocolo muy concreto. No, de hecho, el Bluetooth no está para otra función que no sea esa. Eh, no Entonces, ¿qué ocurre? Es como los cascos. ¿tú un casco cascos Bluetooth no los puedes utilizar para otra cosa, ¿no? Pues, pues en este caso creo que va a ser así. El ISO nativo sigue siendo 200, Roberto. Sí, correcto. Eh, lo que se amplía, se amplía por arriba.

que he pasado un poco por alto, pero que en otros directos sí que me habéis escuchado, y es, y a, a mí y a, y, a, y a muchos fotógrafos que trabajan con nuestros equipos. Y es que los modos computacionales de disparo eh, Live MD, el disparo de, con filtro ND, el disparo de alta resolución, el focus stacking, no, como son apilados, no son solamente, el disparo de alta resolución no solamente nos va a aportar más píxeles, más pixel count, o más tamaño de imagen, no, no, nos va a aportar mejor color porque cada píxel ha visto todos los colores, ha visto los tres colores, nos va, va a mejorar casi dos pasos, dos pasos, a los dos pasos que ya mejora la OM1. O sea, y lo que estoy diciendo no es ninguna barbaridad, estoy diciendo que la OM1, disparando a alta resolución, mejora cuatro pasos a cualquier disparo, de, de un solo disparo, a, eh, la, a los modelos anteriores, porque mejora dos pasos en el disparo y dos pasos en el apilado. Eh... ¿El modo de alta resolución continua, la limitación de F8? Sí. Está Miguel Campano. Sí, no, esta, esta, ya te la, esta, ya, esta ya la he contestado. ¿Se podrá hacer streaming con esta OM1 a Full HD con audio y sin necesidad de programa externo? El, OM, el software, el webcam uh, software que tenemos ahora mismo, OM Webcam Software, Está limitado el propio software, no la cámara, es el software que está limitado a 720. Pero puedes hacer streaming a Full HD si lo haces como lo estoy haciendo yo ahora, claro que sí. Leí, José Luis Morán Cabezas, hola José Luis, ¿cómo estás? Leí algo sobre seguimiento astronómico. ¿Hay algo de esto y en qué consistiría? Esto es lo que tienen los rumores. No, o sea, el astro tracking es algo que alguien se ha inventado pues, porque alguien... Como ya sabes, cómo pasan con estas cosas y con los rumores, necesitan notoriedad. ¿Serán necesarias especificaciones concretas para la Power Bank como en las EM1? Para cargar la batería no. Para alimentar la cámara y cargar, sí. Que tienen que ser PD compatible, Power Delivery, sí. Es cierto que el sistema Autofocus funciona a pleno rendimiento solo con algunos objetivos. Eh, sí, no, más que el sistema de autofocus, efectivamente, es el, el disparo de... Evidentemente, el autofocus sí, porque los objetivos, no todos los objetivos, tienen el mismo, eh, es el mismo, la misma estructura óptica, no lo mismo un 14-42 chiquitito de la M10 que un 7-14, un 40-150 lo que sí que es cierto, aparte de eso, es que en el, en, más que en el autofocus, también en el, los 50 fotogramas por segundo. Para disparar con una secuencia de 50 fotogramas por segundo, tienes que tener objetivos. Prácticamente todos los profesionales y alguno más. El, el 1442 o el 1450 pequeñitos, estos no, no te van a dar ese rendimiento, pero bueno, es totalmente lógico. Es una cuestión de motores. El modo de fotografía es H2, 50 fotogramas por segundo. ¿Es compatible o lo será con actualización de firmware con la lente 40-150-28 Pro? Este objetivo 40-150-28 Pro es compatible con 50 fotogramas por segundo SH2. ¿La cámara lleva emisor de radio para los flashes o es necesario el emisor? No, es necesario el emisor en nuestro sistema de flashes. Lo que tenemos es... Eh, el FL700, el flash, ya es emisor, pero luego hay un emisor y hay un receptor. Y para los flashes que no son por radio, hace falta tanto el, el transmisor, tanto el receptor como el commander, como el, como el receptor. Sí, el apilado de enfoque sigue teniendo 15 tomas. El bracketing no, pero el apilado sí tiene, sí sigue teniendo un máximo de 15 tomas. Lo que se ha mejorado sustancialmente, se ha reducido a más de la mitad, es la, el procesado posterior. Eh, no, 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 Miguel Campano, has preguntado dos veces lo mismo. <laughs> ¿Cuál sería el peso con empuñadura? Ah, pues buena pregunta. hay le dices, no lo sé, Tomás. Saludos para Tenerife. Pues, pues no lo sé, pero calculale 600 gramos, 600 y poco. Miguel Ángel Peña. Hola, Miguel Ángel. Bueno, os habéis juntado los canarios. <laughs> Un abrazo muy fuerte. Cuando está conectado el grip, las dos baterías están en él o una en la cámara y otra en el grip. No, la cámara tiene alojada una y el grip alojaría la otra. En el grip solamente va una. Pero eh, cuando conectas la cámara a un power bank o, eh, o a la corriente alterna, en este caso sí te va a cargar las dos baterías, tanto cámara como grip. Eh, en el caso del m 1 3 solamente te carga la del cuerpo. Eh, ¿Cuántos somos? Somos más de 200. Oye, no sabéis cuánto os agradezco que, que os hayáis animado a estar con nosotros y, bueno, confío en que, confío en que haber aportado algo y haber, haber aclarado alguna cosilla. ¿no? Eh, para fotografía de fauna, asalto de mata. ¿Con cuál te quedas? ¿M1X o M1 montado con el 150-400? Hola, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, a ver... Esa es una buena pregunta. César está probando la M1X y claro, ahora tiene dudas. Yo personalmente, claro, es que cada fotógrafo tiene su... Tiene su Para fauna, si el seguimiento, evidentemente, del sujeto es muy, 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 muy importante, si la localización de la, de la M1X no es crítico y sobre todo también la autonomía, porque la M1X... Con dos baterías, a pesar de que las dos baterías son de menos capacidad, la batería nueva es un 25% más capaz que, que la BLH1, que he leído por ahí que sí era compatible, pero no, no, la, B, la nueva no es compatible con la anterior. Bueno, por contestarte, César, eh, aún así la M1X con dos baterías anteriores es más del doble de autónoma que la M1, o la OM1 y la m 1 mar 3 con dos baterías en el grip. Pero también es verdad que tienes la, la autonomía, la tienes resuelta con el power bank cargando y alimentando. Y claro, ya tenemos disociado foco y disparo eh, para fauna. Y si es solamente para fauna, yo me iría a la... Y claro, que hay un tema determinante, evidentemente, ¿no? y es un tema de presupuesto. O sea, la M1X está en 1999 euros, que de hecho ahora hay una promoción muy interesante con algunas ópticas eh, comprando conjuntamente la M1X con una óptica de, la, de esa selección de ópticas. Tienes un descuento de 200 euros. Claro, esto te, te lleva a que la cámara te sale por 1.799 euros, 1.800 euros, ya con GRIP y con dos baterías. Y la OM1 pues serían 2.199 euros más el GRIP, más una segunda batería. Entonces, también aquí el presupuesto puede ser condicionante. Permite más ampliación de imagen a pesar de continuar con los 20 megapíxeles. ¿Hasta dónde sería usable ahora el ISO? Están comentando que la diferencia no es tan grande en este aspecto. Álvaro, no sabes cuánto te agradezco esta pregunta. ¿Son dos pasos de ISO mejorados? Sí o sí, y no cabe discusión posible. Eh, quien lo está diciendo no lo está probando con el software adecuado para ver realmente el ruido. Y nosotros, cuando hablamos de que mejora dos pasos, es con nuestro software y con nuestro motor de reducción de ruido. Y confiamos que eh, los desarrolladores de software procesador de RAUS estén a la altura de la cámara. Así de sencillo. Por eso una de las cosas que hemos hecho es sacar en el, en el OM Workspace la posibilidad de tratar el ruido de manera separada para luego hacer el resto de las cosas en, en Lightroom, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, son aparte que mejora dos pasos, tiene más nitidez la OM1 a 20 megapíxeles que, que la M1 Martes y que la M1X. Hay una mejoría de nitidez también. Pensad que los 20 megapíxeles en el resultado de la imagen se componen a, a partir de un sensor completamente nuevo que no tiene los mismos píxeles que el sensor anterior. Tiene más píxeles, tiene, eh, los otros tiene, la otra tenía 21,7 y este tiene 22,8. Es una cámara que trabaja mucho más la información, que cocina mucho más y mejor la información y, y sí, esa mejoría tanto de ISO como de nitidez y de reproducción de color son evidentes, por lo menos en las pruebas que hemos hecho nosotros internamente. Bueno, yo no voy a preguntar nada. Francisco Javier García. Eh, solo darte la enhorabuena por la conferencia y por mostrarnos este verdadero bicho de enhorabuena. Francisco Javier, muchísimas gracias. Que nadie se confunda, Francisco Javier no es mi hermano. No tengo ningún hermano que se llama Francisco Javier, pero te mando un abrazo. Rubén, un abrazo. Os tengo que dejar, ha sido un placer compartir con vosotros este lanzamiento memorable. Enhorabuena a todo el equipo OM cámaras por el trabajo realizado. Gracias a ti, Rubén. Hoy es un día muy importante y quiero redundar en ello y ya con esto vamos a ir cortando. Pero hoy es un día muy importante. Creedme que lo mejor está por venir. Esto no ha hecho nada más que empezar. Y OM System, con esta cámara, incorpora y con los dos objetivos ya son cuatro elementos, cuatro artículos, cuatro productos bajo la bandera OM System. La, la firme decisión de continuar con el legado de Olympus, con la filosofía de Maitani, con la portabilidad, la movilidad, la estanqueidad, la fiabilidad, sin renunciar a la calidad de imagen, con excelentes prestaciones y trabajando en esta línea que la OM1 ha marcado. Eh, y además estamos convencidos de que hay un antes y un después, en micro cuatro tercios y sobre todo en Olympus en el mercado. Así es que muchísimas gracias, nos vemos, tendremos más cosas y antes de que se me olvide, si vais a ir a la FIO, si alguno tenéis pensado ir a la FIO, que hemos preparado algunas, eh, eh, algunas eh, actividades, vamos a tener charlas, vamos a tener salidas, allí vamos a tener OM1s. Y los que vayan a la FIO podrán tocarla, podrán probarla y podrán llevarse a su casa eh, la experiencia de haberla probado. Y bueno, quién sabe, lo mismo se deciden a cambiar o a cambiarse. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Estamos todos flipando. Vaya cámara, mil gracias. Todos hoy a soñar con la OM1. Muchas gracias, Pilar. Sí, hoy es un día importante. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos pronto, seguiremos haciendo cosas. En breve vamos a tener eh, un día especial para hablar de foto y vídeo con esta cámara con quien ya la ha usado. Y estad atentos a las, a las redes sociales porque eh, lo, lo anunciaremos y será muy interesante porque ya sí que nos lo contará alguien que no soy yo, alguien externo y alguien que ha probado la cámara para, para foto y para vídeo. Un abrazo muy fuerte, cuidarlos mucho y los que vayáis a ir a la, video, a la FIO, allí, allí nos vemos, que lo vamos a pasar de miedo. Un abrazo muy fuerte.